Decana, en primer lugar quisiera agradecer al colegio, a tu colegio, la amable invitación para participar en este acto de reconocimiento y de celebración para los vivos, y me uno a ese sentido y caluroso recuerdo a los que ya no están. Es un placer estar hoy aquí con vosotros. La semana pasada tuve ocasión de visitar vuestra casa para reunirme con los miembros de la Junta de Gobierno y la Asamblea Territorial de Decanos. Dado que nos hemos visto en dos ocasiones en menos de dos semanas, creo que no es arriesgado suponer que existirán muchos otros encuentros en el futuro. De lo cual me alegro mucho y os diré ahora por qué. Porque estoy seguro de que compartimos preocupaciones, pero sobre todo desafíos importantísimos que tienen que ver con la justicia y con el servicio que prestamos a los que nos legitiman, es decir, los ciudadanos. En cualquier pacto para modernizar la justicia, debemos estar todos, y cuando digo todos, digo que no sobra nadie. Y personalmente, creo que vosotros tenéis una voz particular y trascendente que debe ser escuchada en cualquier diálogo que se inicie respecto a la mejora de nuestra maltrecha Administración de Justicia. Y es que ejercéis una profesión exigente. Y cuando digo exigente no me refiero solo al ejercicio diario, al ejercicio cotidiano, que lo es, sino que dais respuesta a una promesa establecida en el artículo 9.3 de nuestro texto constitucional. Texto que nos arropa a todos y nos da seguridad a todos. Nada más y nada menos que garantizar el interés general. En el ámbito de las relaciones entre particulares, mediante la defensa de la seguridad jurídica. Un pilar fundamental para la construcción de un Estado de Derecho sólido y para la consecución de un servicio como todos lo queremos, de calidad. Y ello en materia de justicia. Esa trayectoria de conquistas cotidianas que conforman nuestro servicio público es innumerable en el caso de los registradores de la propiedad mercantiles y de bienes muebles. Y está brillantemente relatada por Antonio Pau en su libro Historia del Colegio hasta el siglo XX. Pero quisiera destacar algunos aspectos recientes que considero fundamentales. Por un lado, vuestra labor clave en la desjudicialización del conflicto, de anticiparse al mismo mediante la conciliación registral, contribuyendo así a la descongestión y, en definitiva, a la agilidad y a la eficacia de la justicia, que es lo que nos reclaman los ciudadanos, la pronta resolución de los conflictos, esa pronta y eficaz que decía la Constitución del 12. Por otro lado, en un siglo como el nuestro, donde contamos con un desafío fundamental, que es el de la transformación digital, la institución registral es un referente tecnológico y de innovación. Una innovación tecnológica que no solo repercute de una manera positiva en el servicio público prestado en el marco de nuestras fronteras, sino que también reviste una importancia fundamental, y lo es gracias a la posibilidad de la coordinación de los sistemas registrales, en particular en el ámbito mercantil y en el marco de la lucha contra la delincuencia transnacional. Un ejemplo de ellos es la puesta en marcha del registro de titularidades reales a cargo de los registradores mercantiles, en el que se ha de constar y se actualiza esa información completa y detallada sobre las titularidades reales de las personas jurídicas y que se constituyen como una herramienta esencial en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sin duda, dos de las notas de la globalización más grande con la que nos encontramos. Ahí cabe fraude fiscal, narcotráfico, contrabando y todo lo que está en la mente de cualquiera de nosotros. Y por último, la creciente importancia del papel de la mujer en el cuerpo de los registradores. Lo vemos en la última promoción, con un 60% de mujeres, y lo vemos también en la propia
decana, María Emilia Plan, primera mujer decana del Colegio de Registradores de España. Hoy es un día, decía, de reconocimiento y también de celebración, de reconocimiento a la excelente labor y trayectoria profesional de determinadas personalidades sobresalientes en el ámbito y también del mérito del propio Colegio de Registradores. Veo entre vosotros caras conocidas, otros aún por conocer, y en todos el reflejo de una pasión común en torno al mundo de la justicia y el derecho. Estoy seguro de que las medallas de honor que hoy se otorgan las recibís con un orgullo especial, el de saber que vuestro trabajo es merecedor de reconocimiento y de gratitud por quienes comparten, me atrevería a decir que compartimos con vosotros, intereses y vocación. Una sincera enhorabuena. No quiero acabar sin compartir una última reflexión. Siempre he pensado que la generosidad tiene que ver con la altura moral de quien la ejerce. Por eso me parece que es justo destacar la iniciativa del Colegio de Registradores de otorgar las placas de honor a instituciones hermanas, como son el Consejo General de la Abogacía Española, como son el Consejo General de Procuradores de España, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España y la Guardia Civil. Es precisamente este talante el que necesitamos para lograr un pacto, el que nos permita mejorar entre todos los operadores jurídicos el servicio que ofrecemos a los ciudadanos. Por eso, quiero deciros que contáis conmigo, contáis con la directora de Seguridad Jurídica y Fe Pública y con todo el Ministerio de Justicia, porque tenemos un desafío común, que es garantizar que los ciudadanos accedan a la justicia, un servicio crucial en nuestras vidas. Muchísimas gracias.